Pues Pedro Javier Santillán Mora, muy conocido por generaciones anteriores, por algunas generaciones, y muy admirado, Javier. Gracias. Más conocido como el Chocho Santillán. Exactamente. Antes de hacerte una pregunta, te quiero decir que yo venía aquí a esta cancha entre 79, 80 por ahí, a ver jugar a los Tarascos. Tú eras de los mexicanos ahí, ¿no? Y bueno, pues creo que disfrutamos mucho esa afición por el básquetbol en la ciudad, y el auditorio se llenaba, tú recordarás. Claro, ¿no? El básquetbol ha sido un deporte, es muy rápido, ha competido con otros deportes. Claro, ahora el fútbol, en mi punto de vista, le ha hecho sombra a todos los demás deportes, incluyendo al béisbol, todo eso, y ahora, bueno, es mucho más popular el fútbol desde hace algunos años para acá. Pero el básquetbol, yo recuerdo en Morelia que era sumamente popular, y tú eras muy popular, eras como nuestro jugador. ¿Qué te dejó esa experiencia, pues digamos, profesional de como basquetbolista para tu vida? Bueno, como tú dices, precisamente el básquetbol pues me dejó mucho, mucho. Te platicaba hace momento que alguna persona a mí me preguntó que qué me había dejado el básquetbol afuera de un centro comercial. Y él vio con mucha interés que mucha gente me saludaba, que el lugar donde yo voy siempre encuentro alguna persona que me conoce por la actividad que yo estaba desarrollando. Entonces era tanta la insistencia de tanta gente que pasaba, que yo le hice el comentario: el básquetbol me dejó esto precisamente. No me dejó dinero, pero sí me quedó, me dejó más bien, pues una herencia, una herencia social precisamente, de que toda la gente me ve bien, precisamente de la actividad que desarrollé. En tu tiempo eran los tenis Converse, ahora ha habido un desarrollo tecnológico impresionante con los Converse, ¿no? Digo, con los tenis, que antes eran Converse, ahora hay... Efectivamente. Hay una infinidad de tecnología, inclusive de los mismos tenis, que dista mucho precisamente de lo que era realmente el Converse, ¿sí? Era el calzado de lujo, era el calzado de lujo en esos tiempos, y pues el tener unos tenis Converse pues te distinguía precisamente de la otra parte de los deportistas, ¿sí? Los balones, ¿qué diferencia hay entre...? En la calidad de la piel. Antes eran balones un poco, el de piel era un poco mucho más pesado. Ahora con la ligereza de las pieles, realmente se llegó al estándar precisamente requerido por la federación. Sí. El básquetbol se ha desarrollado, pero enormemente. Estamos hablando desde el deportista, que ahora son verdaderos atletas, verdaderos atletas realmente los que juegan algún deporte. No solamente el básquetbol, en todos los deportes ya ves una competencia entre los mismos jugadores en su formación atlética. Y que realmente no es por estética, sino precisamente son ejercicios que coadyuvan precisamente a que desarrollen algún movimiento, alguna destreza con más facilidad y con más fuerza. ¿Tú creciste aquí en Morelia? Claro que sí. Sí, yo soy oriundo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, que por accidente por allá nos tocó nacer, pero toda mi actividad, mi educación, mi desarrollo deportivo fue aquí ya en Morelia. ¿En qué escuela estabas la primaria? Yo llegué a cursar el tercer año de primaria. Estuve en la Belisario Domínguez. Estuve un año y de ahí me cambié a la escuela Esther Tapia. La escuela Esther Tapia, y ahí terminé mi primaria. ¿Dónde está la escuela Belisario Domínguez? Anteriormente estaba ubicada donde está el templo de San José. Actualmente la cambiaron por las cuestiones del inmueble, que estaba un poco ya viejo y representaba ya un peligro para los niños. ¿Eras de ese barrio tú? No, yo precisamente estaba por el barrio acá de Lerdo de Tejada, Santiago Tapia, todo ese mundo. ¿Te ibas caminando? Sí, claro que sí.
Sí, claro que sí, nos íbamos caminando 6-7 cuadras y regresábamos igual de la misma forma. ¿Tenías mochila esa que se carga atrás o...? No, eran de tela. De telitas, sí, de mochilitas, de telitas, sí. Y luego te pasaste el Ester Tapia, ¿dónde queda el Ester Tapia? El Ester Tapia queda en Corregidora. En Corregidora. En la calle de Corregidora. Sí. Ahí es donde siento que, donde adquirí realmente esa pasión por hacer deporte. En un momento les decía, cuando ya ustedes sean basquetbolistas, o cuando, siempre hablaba del futuro él, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Le decía... jueguen, formen su equipo, vean qué bonito es hacer deporte, jugar, representar a su escuela, y nos metía a los torneos precisamente contra los municipales con escuelas de aquí de la ciudad de Morelia, y pues sí, hacíamos buenos papeles ahí dentro de en el recién casi Venustiano Carranza, que el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, que tenía poco de haberse inaugurado. ¿Cuál fue el equipo en el que tú entraste de la prepa o de, no sé, en algún momento de tu vida, donde dijiste, me gusta el básquetbol y me siento muy bien en este equipo? Es decir, ¿cuándo más o menos tú recuerdas eso? Pues ya lo significativo fue precisamente en la preparatoria. Ajá. En la prepa, pues... como tú dijiste anteriormente, el fútbol de una forma u otra era el modo que todos los jugaban el fútbol. Y el fútbol se juega en todos lados, en cualquier lado, hasta con una ficha se juega el fútbol, ¿no? Entonces, en unas vacaciones de primer semestre, yo estando en la prepa, mis hermanos, mi hermano mayor, Paco, y Manuel, ellos jugaban también básquetbol. Yo los iba a ver una o dos veces por ahí y me invitaron a jugar en las vacaciones al Venustiano Carranza, que se juntaban ahí a echar cascarita, la famosa cascarita. Sí, sí. Entonces, cuando empiezo a jugar con ellos, que eran, en aquel tiempo, eran los mejores del estado, eran los del equipo de la Universidad Michoacana, el equipo del Tecnológico de Morelia, jugadores que se juntaban ahí a echar cáscara y... Entonces, yo me involucré con ellos a jugar y fue donde ahí me dicen los mismos jugadores que le iban a decir al entrenador que me admitiera a los entrenamientos del equipo de la Universidad Michoacana, que aunque no quedara ese año, pero que me fuera fogueando, porque veían algo en mí, de una forma u otra. Mi hermano el mayor, que estudiaba en la Ciudad de México, me comenta que cómo iban las clases, que qué bueno que estaba jugando básquetbol y todo, que me daba mucho gusto. Dice, no, pues reprobé 7 extraordinarios, pero lo voy a reprobar y el próximo año lo paso. No, agarró un uniforme de los míos y mis tenis y me los quemó en el patio. Y te vas a poner a estudiar y vas a pasar. Y pasé. Como pudiste. Todos los extraordinarios y le avisé, ya los pasé. Y él mismo fue, me compró un uniforme, unos mejores tenis. Y una que me dijo, para todo el tiempo. Hay tiempo para esto, hay tiempo, sí, más que hay que saberle dedicar las cosas. Qué lección, ¿no? Sí, y ahí pues ya retomé las cosas de que pues sí, podía hacer las dos cosas. Y ahí fue cuando empecé y fue mi pasión. Y ahí fue donde decidí precisamente lo que es el básquetbol, sí. Decidí por el básquetbol. Fue fundamental. ¿Estudiaste en qué escuela de la universidad? Estuve en la Escuela de Ingeniería Química. Sí, estudié en la preparatoria, le estudié en la Escuela Pascual Ortiz Rubio. ¿Y terminaste la preparatoria? Carrera. Y resulta que me inscribo precisamente en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana. Llego hasta el tercer año, con muchos trabajos, porque yo ya empezaba a estar en las selecciones estudiantiles, nacionales estudiantiles. Y que eso requiere pues de concentraciones, de viajes, etcétera, etcétera. Y la carrera de ingeniería química era muy absorbente, a pesar de que muchos maestros, los cuales agradezco mucho en aquel tiempo, me daban la oportunidad de presentar los exámenes, no el momento que hacían los compañeros, porque yo andaba afuera, y los presentaba fuera de tiempo. Y si reprobaba, decía, no, vete a estudiar más, y hasta que lo pasaba de una forma u otra. Y me apoyaron en ese aspecto. Bueno, los Tarascos ya empezó en 1979, que fuimos yo me casé en 1977 y en el 79, que yo ya estaba en la selección nacional,
fue cuando se crearon los Tarascos. Uh-huh. Y por ser de Michoacán, pues me tocaba, ahora sí, moralmente, precisamente estar jugando por mi estado. Uh-huh. A pesar de que tenía algunas ofertas de algunos estados para jugar en otros lados, y, uh-huh, y decidí que no, que fuera, uh-huh, con Michoacán. Y aparte era una plaza nueva, uh-huh, y pues que me gustaría impulsarla y pues traer un buen básquetbol aquí a Michoacán. Uh-huh. Sí, uh-huh, tuve muchas experiencias muy buenas, tuvimos algunos campeonatos, uh-huh, a nivel nacional, pues fuimos campeones, subcampeones a nivel nacional de primera fuerza, no representando, uh-huh, al estado, uh-huh, representando a Jalisco y también y a Guanajuato. Uh-huh. No representaba a Michoacán porque no pasábamos a la siguiente fase, uh-huh, que era el nacional. Uh-huh. Entonces los equipos me pedían que jugara con ellos, reforzando, uh-huh, que se podía en aquel tiempo. Y lo hicimos, uh-huh, con gusto, y las dos veces quedamos subcampeones nacionales. Uh-huh. A nivel internacional, pues bueno, a nivel estatal, pues con los equipos del Seguro Social, claro, pues fuimos como 7, 8 años campeones consecutivamente, uh-huh, con el profesor José Sánchez, uh-huh, entrenador, con el equipo de la universidad, pues tuvimos también bastante logro. Ya con la selección nacional, pues tuvimos logros en la universidad, cuando, uh-huh, viajamos a Bulgaria también, hicimos un muy buen papel, a pesar de que era un equipo de estatura baja, uh-huh, pues sí le dimos peleas y ganamos equipos tan fuertes como, uh-huh, Yugoslavia, que en aquel tiempo era, uh-huh, una potencia mundial. A nivel centroamericano, en el estudiantil quedamos en primero, segundo y tercer lugar, uh-huh, en diferentes torneos centroamericanos. Ya con la selección nacional estudiantil, con la selección nacional grande, uh-huh, fuimos campeones en la Copa Gobernadores, uh-huh, que son dos ediciones que se juegan en Brasil. En una quedamos campeones y en otra quedamos subcampeones. Uh-huh. Tuvimos giras de preparación por todos lados del mundo, que China, Japón, que Europa, uh-huh, todos Sudamérica, uh-huh, Centroamérica, precisamente representando a México. El hecho de estar en una selección, uh-huh, y mi gran entrenador, el que me cambió toda la visión, uh-huh, el que me hizo entender lo que era el básquetbol, el que me enseñó a pararme, por qué me tenía que parar así, el que, uh-huh, por qué tenía que correr así, el que tenía que hacer esto, que todo, fue Rufo Torres. Me cambió, uh-huh, todo el concepto del básquetbol, me enseñó a que lo entendiera, a saber lo que estaba haciendo dentro de la cancha, uh-huh, a trabajar en equipo. Hace un ratito que entramos a la duela, tú dijiste algo. Hace mucho que no pisaba esta duela, ¿cuánto? Pues yo creo que aproximadamente como unos 20 años. 20 años. Sí. ¿Y qué te provoca este, no, pues sí, este lugar vacío y este lugar de tus recuerdos finalmente? No, pues vacío nomás lo veo. Bueno, y cuando estábamos entrenando estaba vacío, pues había gente viendo, ¿no? Sí, sí. Y ahora que lo veo solo, pues sí me siento así, pues como te decía, ¿qué sientes jugar con un estadio vacío, un auditorio vacío? Uh-huh. Pues me siento solo. ¿Solo? Sí, solo. Sí, no hay, sí, como precisamente la motivación. Yo sí la, y sí la creo, del público. Uh-huh. Sí te influye mucho el, uh-huh, que esté público, que ya sea que te esté apoyando o te esté criticando. Claro. Cuando te esté, uh-huh, el comentario de que un tiro a la canasta que no me tocaba a mí hacerlo. A ver, cuéntame esa. Es una anécdota. Fue un... Si no mal recuerdo, fue un partido contra las Águilas del Seguro Social. Íbamos perdiendo por un punto, faltando 6 segundos, la pelota sacábamos nosotros. Y resulta que, uh-huh, el pase se tenía que dar, el pase inicial me lo tenía que dar a mí, para yo buscar tanto a dos tiradores que teníamos de lujo, que era Oscar Uf o Billy Valley, que eran los encestadores, uh-huh, de lejos que tiraban de... Uh-huh. Que antes no valían las de tres, no se contabilizaban, uh-huh, las de tres. Pero si hubieran sido las de tres, pues serían campeones así, de canasteo, en, uh-huh, ese aspecto. Entonces, me dan la pelota y busco a la persona que tiene estaban que aquí. Sí, estaban ahí, busco para entregarle, uh-huh, la pelota. Y pues casi de aquí, de, uh-huh, media cancha, pues al ver que ya no... Los tenían muy copados, muy cuidados, no podía, pues tenía que tirar la pelota. ¿Cómo sabías tú que faltaban 6 segundos? Por el marcador que estaba el... O sea, además te ocupabas de ver, sí, el reloj. Sí, tenía que ver cuántos, ¿no?, segundos faltaban para ahí, estaba, y volteaba, y cuando los mismos compañeros te empezaban, tira, tira, te empezaban a gritar, pues te tiro y ganamos por ese canasta, ¿no? El miedo
hay que desterrarlo, ¿no? Es decir, ¿tuviste miedo en un partido? No. ¿No recuerdas haber tenido miedo? No, miedo no. Al contrario, cuando juegas contra un equipo más fuerte, ajá, cuando jugaba yo contra equipos más fuertes, más deseos tenía de hacerlo. Uh-huh. Porque si yo no tengo nada que perder, yo tengo que aplicar lo que sé. Y lo que sé, si me sale bien, pues qué bueno. Porque pues muchas veces ganaba un partido, prefería perder un partido con unos buenos que ganarlo con malos. Uh-huh. Yo me sentía, pero sí que si ahora que si les ganamos a los buenos, pues imagínate cómo me sentía así, ajá, con la euforia, así, de, sí, porque sí, la euforia hasta la suelta, hasta el último. Sí, sí. Sí, hasta el último, siente la euforia, así. Juegas con pasión, como te dije. Si uh-huh. lo ves con pasión el deporte, eso te da por... Ganar. Ese es el objetivo de los dos equipos, pero uno pierde. Sí. ¿No? Es decir, vamos a buscar el triunfo, pero los dos lo buscan, uno uh-huh. tiene que perder, ¿no? ¿Qué pasaba cuando perdían? Mira, lógicamente, pues que cuando pierdes, pues sí, te sientes pues triste, pues digo, bueno, triste, pero empiezas a reflexionar. Uh-huh. Empiezas a reflexionar qué hicimos mal, qué hicimos bien, dónde nos faltó. Uh-huh. Sí, si hicimos errores, ¿por qué los cometimos? Entonces tenemos que buscar el origen del por qué. Uh-huh. Porque todo es solucionable. Por último, Javier, pues has hecho una vida muy productiva en el deporte, has vivido experiencias que muchos hubieran querido vivir, ¿no? Siendo basquetbolistas. Estás muy bien ahora, muy tranquilo con tu vida. Te sigue gustando el básquetbol, te siguen gustando los deportes. ¿Quieres enseñar algo? ¿Qué quieres hacer de aquí para adelante? Yo creo que así lo veo. Sí me gustaría, precisamente, algunos aspectos importantes, detallitos importantes, no entrenar ya equipos, uh-huh. porque esto ya es un... También tienes un desgaste, porque tienes que ser monitor también. Ajá. Tienes que tú pararte y decirles, así se tiene que hacer el movimiento, tienes que hacer así, ponerle uh-huh. aquí, poner uh-huh. acá y todo eso. El monitor ya se, para mí ya es muy pesado, por la lesión que tengo en la columna vertebral, que no puedo estar mucho tiempo uh-huh. parado uh-huh. ¿sí? Caminando lo puedo hacer de una forma u otra. Pero sí, en su tiempo, sí, di todo como entrenador, inclusive ajá. tuve equipos, uh-huh. No solamente el de la universidad, en la escuela, en el tecnológico agropecuario. Uh-huh. Cuando agarraba un equipo, lo agarraba y aplicaba lo que uh-huh. yo aprendí. Uh-huh. Trataba, no era como unos dicen, envidioso, ¿no? De que, uh-huh. ay, no enseño y nomás no, tantito. Claro. Y no. Inmediatamente les hacía de... a veces uh-huh. con entrenadores que veía entrenar en una cancha, por ahí me paraba y decía, no, mira, ven, hazle así y así, así, ¿para qué? Ajá. Sí. Y hasta ahí nada más, no metiéndome en sus entrenamientos, yo me iba y todo la uh-huh. cosa. Y agradeciendo, y decía, oye, pues qué bien, todo bien, uh-huh. es decir, son detallitos que en su momento ya lo hice. Deportivamente, uh-huh. pues ya lo hice, pero yo veo que a veces hay mucha deficiencia, hay mucha televisión de una forma u otra. Uh-huh. Afortunadamente hay entrenadores que sí uh-huh. están trabajando bien, uh-huh. están trabajando bien con niños y que tienen una visión de cómo enseñarles que van de abajo. Ajá. Y hay otros que por lo empírico de una forma u otra que son, o no tienen las bases suficientes como para poderles enseñar, uh-huh. o no han jugado como debe ser el básquetbol, claro. porque no solamente es leer, uh-huh. sino que hay que también hay que sentir el básquetbol. Ajá. Para poder enseñar un movimiento, lo tienes que sentir y hacerlo sentir a tu alumno. Uh-huh. Cómo tiene que ser, cómo tiene que ser, los detallitos simples. Yo creo que ahí llego, así en la cuestión ajá. del básquetbol. Ahora, ya a mi edad, pues ya estamos buscando precisamente, pues tratar de vivir precisamente uh-huh. ya
ya jubilado, vivir para mi familia, convivir con los amigos, apoyar a quien podamos apoyar, etcétera, etcétera. Me han hablado unas gentes que les ayude, sí les ayudo, uno o dos entrenamientos ahí de, claro, así detallito de ese tipo, pero involucrarme así de lleno, no. Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Un gustazo platicar contigo siempre. Muchas gracias, pues agradecerle también a La Voz de Michoacán, que de la mano nos fuimos, en mi desarrollo del básquetbol, de la mano nos fuimos junto con La Voz de Michoacán, y gracias a La Voz, pues a la prensa, pues también, de toda la prensa en general, que precisamente fue un motivo que me ayudó precisamente a crear el compromiso con todos y a lo que soy actualmente. Y al señor Álvaro, un saludo y un agradecimiento por tomarme en cuenta para este proyecto de 68 Voces. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Javier. Hasta luego. Muy bien. Gracias.